Reverendo don Francisco Vaquero, párroco titular de la iglesia donde nos encontramos, ilustrísimo señor alcalde, don Manuel Jesús Barón Río, señores concejales de la Corporación Municipal, comunidad salesiana del Colegio Sagrado Corazón de Antequera, señora presidenta de la Agrupación de Cofradías de Pasión y Gloria de nuestra ciudad, señora presidenta y junta directiva de la Asociación de María Auxiliadora de Antequera, miembros de otras cofradías de Pasión y Gloria de nuestra ciudad, amigos, hermanacos de nuestra madre, familiares, compañeros y cofrades, que hoy habéis querido compartir con nosotros en este templo de San Pedro la sexta edición del cartel y pregón de nuestra asociación. Buenas tardes. Nos encontramos a las puertas de iniciar el mes más esperado para todas las asociaciones de ALMA, el mes de mayo. Un mes consagrado a la Virgen María Auxiliadora en todas las casas salesianas. Es más que una tradición entre los cristianos, es un homenaje y una acción de gracia hacia quien es nuestra madre. Es el mes de las florecillas, que eran consejos propósitos que San Juan Bosco daba a los jóvenes para ofrecerlo a María en mayo. Decía don Bosco: para contener a la Virgen hagamos todo lo que podamos, recibiendo los santos sacramentos y practicando la florecilla. Hoy tenemos una cita obligada para todo asociado. Sin duda, nuestra querida pregonera, con su extraordinaria oratoria, nos hará traer a la memoria escenas y recuerdos de tiempos pasados, inundando con sus elocuentes palabras que seguro han merecido tanto la espera. Pero antes quiero que conozcáis quién será la encargada de presentar a nuestra querida pregonera. Nani, como todo el mundo la conocemos, nace en Antequera en el año 1960. Hija de Carmen Cervantes y Juan Antonio Pérez, propietario del muy conocido del Platabar. Su madre trajo a Málaga, la devoción a María Auxiliadora, que hoy día ha aprendido tan rápidamente por nuestra ciudad. Carmen Cervantes fue la presidenta de la Asociación de María Auxiliadora durante muchos años. De este modo se pensó traer una imagen de la Virgen Antequera para celebrar los cultos de cada 24. Por lo que en 1956, siendo 24 de octubre, se celebraron por primera vez en la iglesia de San Pedro. De esta mujer tan entrañable, nacional. Es la menor de 8 hermanos, maestra de profesión, ejerce su labor docente desde el año 1982 en el Colegio María Inmaculada de Antequera, donde durante muchos años ha sido catequista de primera comunión. Nani se casó con José Luis, lógicamente en esta iglesia, a los pies de María Auxiliadora, y junto con su esposo han propagado esta devoción. Ambos han estado muy relacionados con el Colegio María Inmaculada, Nani como profesora y José Luis con la música. Tuvieron dos hijos varones, José Luis y Pablo, de los que están muy orgullosos. La devoción y el compromiso con nuestra madre le llevó a ser miembro de la Junta Directiva, donde ocupó el cargo de secretaria. Fue y sigue siendo muy devota y propagadora del amor y devoción a María Auxiliadora. Querida Nani, tuya la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Mi saludo más cariñoso hacia vosotros. Hoy, domingo 30 de abril, vuelvo a estar aquí, en la iglesia de San Pedro, junto a nuestra madre, la Virgen María Auxiliadora, con la misma ilusión y la misma alegría que hace ya un año, pero con un cometido diferente. Hoy me dispongo con una gran satisfacción a presentaros a la pregonera y presentadora del cartel de este año, María Auxiliadora Paradas, Valencia. María Auxiliadora. Su nombre ya lo dice todo.
Quiero contaros un trocito de su vida y sobre todo de su persona, que como iréis viendo, es un orgullo como hija, esposa y madre. Comencemos. María Auxiliadora, como a ella le gusta que la llamen, nació en Antequera, un mes de noviembre. Sus padres son Francisco y María, y tiene una hermana mayor, de nombre Belén. Su familia es también muy devota de Nuestro Señor de la Salud y de las Aguas. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, para cursar después el bachillerato en el Colegio San Francisco Javier Lasalle y Leche. Maestra de vocación y de profesión, cursó sus estudios de magisterio en especialidad de educación infantil en la Escuela Universitaria María Inmaculada de Antequera. Conversando con ella, transmite su pasión por sus alumnos y su trabajo. Como ella misma dice, su sueño se hizo realidad cuando en 2006 comenzó a trabajar como maestra interina en Casariche. En el año 2009 aprobó las oposiciones de magisterio, obteniendo destino definitivo en el Colegio de Nuestra Señora de Gracia en Río Gordo, al que dedicó 9 años. En la actualidad está destinada en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla Estación. Allí sigue siendo maestra con mayúsculas. Casada desde el año 2010 con Antonio, tiene 2 hijos. Antonio Cayetano, de 8 años, y María Auxiliadora, de tan solo 4 añitos. A gala y orgullo, María Auxiliadora, bendito y maravilloso nombre. Sus hijos son alumnos del Colegio de La Salle. Antonio Cayetano se está preparando para su primera comunión. La hará el próximo año. Su madre es su catequista, lo que demuestra su compromiso con la actividad catequética del centro. María Auxiliadora, su hija, está en segundo de primaria. Y su padrino es hijo de mis sobrinos Yolanda y Benito. A María Auxiliadora, nuestra pregonera, la devoción a la Virgen le viene de su familia. Como ella dice, desde siempre. ¡Qué importancia la de la familia! La Virgen ha estado y está siempre con ellos presente. Sus padres, y ahora ella también, junto con su familia, viven muy cerquita del Colegio Salesiano de Aguirre. Era, como ella me ha dicho, comenzar cada día viendo el colegio, participar de sus días grandes, de sus celebraciones, y claro está, llevar en el corazón la devoción a María Auxiliadora y el cariño hacia los salesianos. Vecinos y amigos desde siempre de la familia de nuestra pregonera. Ella es fiel devota de nuestra Virgen,
pero también de la Virgen del Consuelo. A orgullo tiene que el 3 de noviembre del 2020 fue la encargada de la oración a la Virgen del Consuelo. Y este año ha llevado por las calles de Antequera su imagen como hermanaca del trono. Labor que ya realizó en la procesión magna que tuvimos en Antequera el 10 de septiembre del pasado año. Auxiliadora y consuelo. Consuelo y auxiliadora. Reina y señora. Virgen, madre nuestra. Dos pasiones. Consuelo en nuestras fatigas, auxilio que siempre llega. Dos pasiones y un nombre, Madre Nuestra la Virgen. Y un lugar, San Pedro. Y una gran devoción, el Señor de la Salud y de las Aguas. Allí, en su iglesia celebrasteis vuestra boda y tras la misma vuestra primera visita fue aquí, a esta iglesia, para ofreceros a la Virgen del Consuelo y a María Auxiliadora. Consuelo y Auxiliadora. María Auxiliadora, hoy es un día muy importante para ti y los tuyos. Hoy es un día muy especial. Tu sonrisa lo dice todo. Estás aquí, delante de nuestra Virgen, con tu dulzura, agrado y simpatía. Eres una persona maravillosa. Madre excelente, esposa ejemplar y orgullo de hija para tus padres. Gracias ya de antemano por todo lo que nos vas a dar. Tus palabras cargadas de sentimientos, con tu corazón que aflora y nos habla. Transmites alegría, cariño y serenidad. Enhorabuena, María Auxiliadora. Siéntete muy orgullosa y feliz. Vive cada momento y disfrútalo, que nosotros lo haremos contigo. Y ahora solo decirte, adelante, la Virgen te espera. Y nuestro corazón está contigo. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellas trabajo, rendiré una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad.
señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, reverendo párroco, presidenta y Junta de Gobierno de la Asociación de María Auxiliadora de Antequera, miembros de la Asociación de María Auxiliadora, hermanos salesianos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de María Auxiliadora de Cartaojal, miembros de las Juntas Directivas de las Cofradías de Pasión y Gloria de Antequera, señor realizador del cartel, cofrades, familiares y amigos, buenas tardes. Es una gran responsabilidad la misión que tengo encomendada en el día de hoy, pero a la vez es una gran satisfacción proclamar y profesar la devoción a nuestra Madre María Auxiliadora con motivo de su festividad el próximo 24 de mayo. Quiero agradecerle a la Junta Directiva de la Asociación de María Auxiliadora el haber confiado en mí para tal acontecimiento y muy en especial a su presidenta, Virtudes Pérez Romero, a la cual le tengo un gran cariño. Y cómo no, a José Melero. Decirte, José, que a día de hoy aún recuerdo la llamada que me hiciste aquel 27 de octubre del pasado año. No daba crédito a tus palabras. Me dejaste sin habla y eso ya es bastante difícil. En ese momento empezaron los nervios, el darle y darle vueltas a este día, ya que quienes me conocen saben lo poco que me gusta hablar en público, pero ella te ha elegido, como tú bien me dijiste. Quisiera dar las gracias a mi presentadora por esas palabras que me ha dedicado. Les puedo asegurar que ambas compartimos una gran devoción por nuestra madre, María Auxiliadora, y ella está muy presente en el día a día de nuestras vidas. Gracias, Nani, y a Ruth García por deleitarnos con esa maravillosa voz. Quiero agradecerle a mi familia, que desde el mismo momento en el que se me encomendó esta difícil tarea, me han ayudado y aconsejado. Sin ellos, este camino hubiera sido complejo y arduo. Antonio, eres mi día, mi noche, el que me da tranquilidad en los momentos complicados y el que tantas noches y noches me ha dicho, tú puedes, solo decirte gracias. Mis niños, Cayetano y Ausi, Belén, sois mi vida, el corazón en ese diente de león tatuado en la piel. Mis padres, mis pilares, sobre los que me han educado de la mejor forma que han sabido y me han inculcado valores como la fe, el respeto, el amor, la paciencia o el perdón. Y es por ello que quisiera pedir perdón por los fallos de mi oratoria, porque no soy escritora y mucho menos oradora, aunque yo enseñe a leer y a escribir a mis pequeños. Vaya incoherencia. Quienes me conocen saben del amor y devoción que te profeso. Oh Madre, María Auxiliadora, eres mi guía en los momentos de desconcierto, eres mi luz en los momentos de sombra, eres mi consuelo en los momentos de tristeza, eres mi todo en mi día a día. Colgada a mi cuello, siempre tu imagen tengo, la aprieto con fuerza y siento que aquí a mi lado te tengo. Qué gran orgullo es tener el nombre que tengo, María Auxiliadora. Permítanme que les cuente una breve historia que ocurrió hace muchos años, sí, ni más ni menos que hace 41 años, cuando un matrimonio y su hija estaban a punto de recibir a su segunda hija. La llegada de esta pequeña causaría un gran revuelo en casa,
ya que según el pronóstico médico sería un niño, al que llamarían Paquito. Pero por casualidades del destino llegó una niña. Esta niña sin nombre, su hermana decidió que se llamaría María Auxiliadora, ya que su casa se encontraba muy cerca del Colegio de los Salesianos y sus padres siempre habían tenido presente en casa la figura de la Virgen María Auxiliadora. Y fue así como mi hermana decidió mi nombre. Muchas gracias, Belén, y a mis padres que la dejaron elegirlo y por inculcarnos siempre los valores de nuestra Madre Auxiliadora. Esta misma historia se volvió a repetir 37 años después, cuando a poco menos de una semana para dar a luz a mi pequeña y sin tener nombre aún, mi hijo decidió que su hermana se llamaría María Auxiliadora, como su madre, y la verdad que no pudo elegir mejor nombre. Llega mayo y con él el mes de María. Ante que eras engalana, ya sale a la calle nuestra madre salesiana. Se abren las puertas de su casa, su barrio la espera. En los balcones, dos colores, celeste y rosa. Ante que eran el haber a su madre salesiana. Mi tarea aquí hoy es la de pregonar y presentar el cartel de la salida procesional de María Auxiliadora por las calles de Antequera. Fernando Ruiz Arjona nace en Antequera, Málaga, hace 60 años. Trabaja como conserje en la biblioteca municipal de nuestra ciudad. Está casado con Isabel Valencia García, de cuyo matrimonio nacen tres hijos, Fernando, José Manuel y Francisco Javier. Desde pequeño, su afición fue la pintura y se considera autodidacta. Nos ha dejado maravillosas muestras de ello, como pueden ser los carteles de la salida procesional de nuestro patrón, el Señor de la Salud y de las Aguas, de los años 2012 y 2018, el cartel de la Semana Santa de 2020, el cartel de la salida procesional de Nuestra Señora del Carmen el pasado año 2022, así como la exposición Sangre, Carbón y Tiza, expuesta en la Sala Antonio Montiel de nuestra ciudad. Para ello, ha utilizado técnicas variadas que van desde el pastel al óleo, pasando por el carboncillo o la tinta china. Además, hace unos maravillosos montajes de fotos y forma parte del grupo de música cristiana Salajín. Fernando, como te dije las veces que nos hemos visto, no sabes cuánto te admiro y cuánto me gustaría saber hacer lo que haces. Nuestro artista ha plasmado en un lienzo en blanco el sentimiento que tenemos todos los devotos de María Auxiliadora y ha sabido captar la esencia de la fe salesiana. Vamos a descubrir por fin su gran obra artística para la salida procesional de María Auxiliadora en este año 2023. Le ruego al pintor Fernando Ruiz y a la presidenta de la Asociación de María Auxiliadora, Virtudes Pérez, que procedan a descubrirnoslo. Decirles que cuando tuve la oportunidad de ver este cuadro me dejó sin palabras y lo primero que pensé es que me representa. El artista ha utilizado la técnica pastel para la realización de esta maravillosa obra de arte y ha querido plasmar a nuestra madre María Auxiliadora el sentimiento de los cristianos
y la gran labor salesiana. Podemos ver en un primer plano a María Auxiliadora, con una mirada fija y serena, representando no solo a una madre que nos acompaña en el camino y en nuestra batalla diaria, sino también una protección y refugio desde el que poder avanzar en nuestro día a día. Su pelo parece natural, algo ondulado, de color castaño oscuro, simbolizando la virginidad. Sobre su cabeza, una corona de un dorado intenso. Ella es la reina de todos los cristianos. De un dorado más claro, un aro de 12 estrellas rodea también su cabeza, haciendo referencia a la estrella de David y a momentos bíblicos como las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. Su aro representa la perfección eterna. Túnica de color rosa suave, que simboliza al Espíritu Santo, que nos guía e ilumina, así como el amor que tiene María Auxiliadora hacia nosotros, sus hijos. En su cintura lleva puesto un cíngulo dorado. Sobre sus hombros, un manto azul celeste, el color del cielo, adornado por una cenefa con motivos también dorados. Este manto representa el trabajo, la lealtad y la realeza. Sus brazos están separados y sus manos ocupadas. En la mano derecha porta un cetro con una piedra preciosa de color azul oscuro. Ella es la reina de los cielos. Un rosario colgado en esta misma mano, con el que siempre procesiona y con el que reza pidiendo por la redención de nuestros pecados. En su brazo izquierdo lleva vestido de color blanco a Jesús Niño, de cara angelical y corazón divino, su mirada tierna como la de su madre, inocencia pura como la de cualquier niño, sus manos abiertas, preparadas para ayudar y servir al prójimo. Él será el Rey de Reyes y por nosotros morirá. 2 cintas con sus colores, celeste y rosa, en sus manos están, colores que todos los devotos de María Auxiliadora reconocemos al verlos, y que cada vez que vengo a visitarla a este templo, toco y estrujo con mis manos para pedirles que nos protejan y nos ayuden. Al fondo podemos ver todo un símbolo salesiano en Antequera, como es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en plena Vega Antequerana. Los hermanos salesianos desempeñan una gran labor educativa en nuestra ciudad, atendiendo a niños y niñas de diferentes edades y teniendo muy presente la inclusión y la atención a la diversidad. Su labor les lleva a inculcar a sus alumnos muchos valores, entre ellos el amor hacia nuestra madre, María Auxiliadora. Por este colegio han pasado y seguirán pasando muchos niños y niñas, y todos ellos llevarán por bandera ser salesianos de por vida. Y tendrán un vínculo común, María Auxiliadora y Don Bosco. Decirles que siempre he visto desde casa cómo cada noche se enciende una pequeña lucecita en la espadaña del colegio. Para quien no lo sepa, hay una imagen de María Auxiliadora con su niño en brazos. Desde allí, todos los que vivimos cerca sabemos que ella nos protege y nos guía en cada uno de nuestros pasos. Llegamos al viernes 26 de mayo. Antequera se prepara para que salga a la calle su madre salesiana. Se abre el pórtico de este templo y el triunfo de San Pedro con gente espera ver
a la Virgen más bella. Rendidos a tus plantas, Reina y Señora, los cristianos te aclaman su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por nosotros. Virgen Santísima, ruega por mí. En hombros te llevan por las calles de mi Antequera, paso tranquilo y firme, guiados por una voz. Acompañada por dalmáticas, niños y fieles devotos, ahí, ahí va mi madre auxiliadora, ejemplo de sencillez, dulzura y ternura, valores que debemos tener todas las madres, y por ello hemos de tomarla como referencia en nuestras vidas. Pétalos caen del cielo, impregnando las calles con su aroma. Miradas a tu paso, que lo dicen todo, unas veces dándote gracias por tanto como has hecho, y otras pidiéndote el auxilio y el consuelo que solo tú sabes dar. De regreso a tu casa, la noche cae y un manto de estrellas ilumina el cielo, pero no hay luz más radiante que la tuya, mi madre auxiliadora. A tu llegada, a esta tu casa, tu himno te cantan. Batallas donde el odio, el rencor, el engaño y la hipocresía no toquen a nuestra puerta. Haz que seamos capaces de ver en los ojos de nuestros hermanos el dolor que padecen, el miedo al que se enfrentan o la tristeza que les empaña el brillo de su mirada. Virgen Santísima, mi auxiliadora bendita, tú que nos miras con ojos de madre, atiende siempre nuestras súplicas y escucha a tus hijos que imploran tu auxilio, porque tú, María Auxiliadora,
eres el auxilio de todo cristiano. ¡Viva María Auxiliadora! Tan cariñosa y tan cercana a nuestra pregonera. Enhorabuena. Querido Fernando, date las gracias a ti también por la ilusión y el empeño que has puesto desde que esta humilde asociación te comunicó de que si querías ser nuestro artista. Enhorabuena, de verdad, por plasmar también a nuestra madre auxiliadora. Querida María, no tengo nada escrito, ni tenía nada escrito, pero yo creo que todos estamos bastante emocionados, yo el primero. Por un lado, porque desde chico hemos tenido, desde pequeño hemos tenido muy buena relación, tus padres con los míos, y cuando hablabas, pues se me venía a la mente pues todos esos momentos que hemos vivido allá en la infancia, ¿no? Y por otro lado también, pues bueno, gracias a tus padres que te han inculcado ese pilar tan fundamental que es nuestra madre auxiliadora. Enhorabuena. Ahora, luego nuestra presidenta, doña Virtudes Pérez Romero, se acerca al altar para entregar los diversos obsequios y recordatorios de distintas personas que han intervenido en el teatro. Por favor, Virtudes. En primer lugar, se hace entrega a doña Encarnación Pérez Cervantes como presentadora de nuestra pregonera y presentadora del cartel, un obsequio y un recuerdo de este acto. A Manolo Barón, nuestro alcalde, y toda su junta. También a Paco Vaquero, párroco de aquí de San Pedro. Muchas gracias. Ahora a nuestro salesiano, a Javier, muchas gracias, a don Félix y a toda su junta, de toda la comunidad de los salesianos. También le doy las gracias a Auxiliadora por lo bien que lo ha hecho, y lo bonito y muy sentido, y muchas gracias. A Fernando por ese... por esa Virgen que ha pintado tan preciosa, tan bonita, que es María Auxiliadora, y con tanto cariño y con tanta devoción. También yo quiero darle las gracias a mi junta, a todos. Les doy las gracias por estar con, me apoyen, que estén siempre ahí conmigo. Y al grupo de AMBA, a todas, que son un grupo muy... que si no fuera por todos ellos, no estaríamos haciendo lo que hoy estamos haciendo. Yo creo que lo he dicho. Vale. Pues muchas gracias a todos, ¿eh? Y a todos los que se ha olvidado que la cofradía de Pasión y Gloria que están aquí, que darle las gracias también. Ay, y a todos los que por aquí están, que nos están acompañando. Muchas gracias.